Pues nada, directito de jueves 24 de agosto de 2023, ya estamos por aquí. El directo de antes, pues bueno, no se pudo empezar, pero ya lo estamos, ya solucionamos rápidamente por el Nicolás. Esta tarde más que la rueda de prensa de Fernando Clavijo. Esta tarde más que la rueda de prensa de Fernando Clavijo. Bueno, buenas tardes, señores. Bienvenidos a este directito de previa del partido este sábado. Seguramente los directos de previa serán el día antes de partido, seguramente, cuando vamos los viernes, el jueves, o cuando vamos el sábado, el viernes, o el domingo, el sábado. Pero bueno, no, mañana podemos hacer directito, así que vamos a hacerlo hoy, vamos a comentarlo todo hoy. Y nada, vamos a darle con este pedazo de partido, vamos a hablar de todo lo que se cuece y de esa previa. Y todo lo que puede traer el Zaragoza para este encuentro, porque tengo aquí preparado muchos datos, muchas cositas. Así que nada. Están presentando a Cazorla ahora los del Oviedo. ¿A usted le gusta el fichaje de Cazorla? Porque veo muchas opiniones. A mí me parece un fichazo, la verdad. A mí me parece un fichazo Cazorla, la verdad. Evidentemente tenía una edad, pero creo que en segunda división lo puede hacer muy bien. Y creo que puede hacer las cosas muy bien Cazorla. Era un poquito de agua. Empezamos ya con esta previa. Siempre espero un poco a que la gente entre. Gente que, bueno, que falta por entrar. Si te trabas y te escuchas, rápido. Bueno, es que ya lo de siempre. Ya el siguiente directo va a ser en mi casa, así que esperemos que sea más decente. Se me escucha muy mal. Voy a dejar esto por aquí, a ver qué tal se me ve. Cazorla no jugaría en la Kings League. Cazorla está con la tercera edad de viaje. Yo creo que lo puede hacer bien, yo creo que lo puede hacer bien. No sé si podrá con el ritmo de segunda división. Hombre, físicamente puede que se quede un poco atrás, pero yo creo que sí lo va a hacer bien, yo creo que sí lo va a hacer bien. Bueno, pues nada, señores, empezamos con esta previa. Sábado, 6 de la tarde. ¿Cómo se durmió el lunes? Comenta Manu. El lunes dormimos muy bien, ¿eh? El lunes se durmió muy bien. Feliz, contento, eufórico e ilusionado después de la victoria de los nuestros en el Alcora. Pero bueno, tenemos que ratificar ese buen comienzo con una victoria importantísima que sería este sábado contra Zaragoza. 6 de la tarde, Estadio Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo de Tenerife, Real Zaragoza. Primero contra segundo, segundo contra primero. En la liga nos ponen a en el Marca, en el As y muchos medios nos ponen segundo. Da igual. Primero contra segundo. Dos equipos que han empezado de manera calcada la liga. 6 puntos, 3 goles a favor, 0 goles en contra. Los dos están sin ningún gol encajado. Los dos llevan 3 goles a favor. Y vamos un poco a analizar al Oviedo. Al Oviedo, sí, al Zaragoza. Estoy un poco empanado. Estoy un poco empanado, no les voy a negar que estoy un poco empanado. Pero vamos a darle aquí con esta previa. Vamos a hacer un análisis del conjunto de Fran Escribá, que arrancaba la liga en casa, ganando por 2 goles a 0 al Villarreal B. Ganaba en la segunda jornada en casa al Valladolid por 1 gol a 0. A un Valladolid que está llamado a ser de los equipos importantes en la categoría. A pesar de que, bueno, tampoco es que haya hecho grandes fichajes, pero creo que ha mantenido muchos jugadores de la base de primera división. Pues le ganaban al conjunto. Pues, en la Romareda, y claro, una de las cosas que una de los hándicaps del Zaragoza en esta visita al Heliodoro es que los dos partidos los ha jugado en casa, ha hecho 6 de 6 jugando en casa. Veremos qué versión del Zaragoza vemos fuera de casa. Primera salida del conjunto maño, y no es lo mismo jugar en casa que jugar fuera. Por otro lado, Tenerife ha ganado en casa, ha ganado fuera de casa, ya sabemos lo que es capaz el Tenerife, tanto feo como de visitante. El Zaragoza, por otro lado, no. Dice Nicolás, espabila Francisco contra Zaragoza. Sí, estoy empanado, Es cierto lo de Sergio Bermejo, que se podría venir al Tete. Ya después, al final del directo, hablamos de Bermejo, hablamos de Dauda y hablamos de Solari. Hablamos del mercado, vamos ahora con la previa. Después hablamos ya de cosas del mercado. Comenta Alejandro. Hola, que es un hermano para mí porque te preocupas por los demás, eres buen tío y una persona y te mereces todo lo mejor, tanto personal como profesional. Muchas gracias, Alejandro, tío. Muchas gracias. Y una pregunta, ¿cuál es tu alineación para el partido contra el Zaragoza? Pues después la
Comento, comento, y también vamos a comentar el Zaragoza. Ahí está Marquitos, ¿cómo estamos? Lo que me preocupa es Soriano, aunque te digo, Zaragoza no juega de visitante, a ver qué tal. Lo que estaba comentando ahora, tío. Lo que estaría comentando ahora. Por ahí se fue play, ¿cómo estamos? Se fue play. Y nada, el que Zaragoza tiene 3 goles a favor. Los 3 goleadores de Zaragoza han sido Michael Mesa, querido por todos, ¿no? El sábado yo creo que hay mucha gente que le va a decir cosas bonitas. Francho Serrano y Alejandro Francés. Francho Serrano y Michael Mesa en esa victoria por 2-0 al Villarreal B. Y en ese partido, pues el único que marcó goles en 1-0 fue Alejandro Francés. Por otro lado, vamos un poco a comentar las estadísticas del Zaragoza en estos 2 primeros partidos, ¿no? Haciendo una media del primer encuentro y el segundo encuentro. Es lo que comentaba Marcos, que no es lo mismo en casa que fuera de casa. Así que estos datos pues están un poco, hay que cogerlos con pinzas en el sentido que no hemos visto la versión visitante del Zaragoza, ¿no? La media de posesión del Zaragoza en estos 2 partidos ha sido del 48%. Ha sido un equipo que ha propuesto más que el rival de manera general en el encuentro. Tiene una media de 4,5 saques de esquina en los 2 partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un equipo que atosiga mucho, un equipo que suele meter al rival atrás, que suele hacer que los rivales tengan la necesidad de achicar balones porque mete mucha gente en el área, filtra muy buenos balones con Sinan Bakis y con Iván Azón. 4,5 córner de media, tampoco es que sean muchos córner, pero te hace una idea de que es un equipo que balón parado puede ser importante. Tiene una media, esto sí es interesante, de 12 tiros totales, de los cuales 6 son a puerta, tanto en la primera jornada como en la segunda. Esto quiere decir que es un equipo que suele materializar mucho la jugada, suele hablar mucho. 12 tiros de media son muchos tiros, y 6 tiros, la mitad de los 3 palos es bastante, la verdad. A pesar de que no es un equipo extremadamente volador, porque el primer partido lo ganaba por 2-0 y el segundo por 1-0, pero es un equipo que suele acabar la jugada. Tiene una media de 9,5 faltas por partido. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un equipo que suele ser muy agresivo, que suele parar las jugadas del rival constantemente, pero repito, está un poco cogido con pinzas porque no hemos visto la versión visitante de Zaragoza. A lo mejor un Zaragoza que le interesa un partido más trabado, cortando las jugadas, haciendo más faltas, pero tiene de media unas 9,5 faltas por partido y una media de 2,5 amarillas. Es decir, es un equipo que suele recibir 3-2 amarillas, yo creo que es lo más normal en segunda división. Es un equipo que gusta tener la pelota, le gusta ser propositivo, tiene jugadores que se gustan a la hora de combinar y tiene una media de posición de pase de 84%. Es decir, es un equipo que cuando toca, toca bien. Está por ahí Quique, está por ahí Cris, está por ahí Nicolás. Comenta Cris. Bueno, redes craquetas, felicidades por esas 2 victorias del TT. Lo que te dije, este año veo un buen equipo, aunque eso es muy largo. Pero bueno, los 6 puntos no se los quita a nadie. Muchas gracias, Cristio. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, es anecdótico, entre comillas, los puntos, porque siempre lo comentaba en el anterior directo. Lo importante son las sensaciones. La sensación es que el Club Deportivo Tenerife está jugando bien, hace las cosas bien, tiene muchas cosas positivas. Y lo que tú dices, los 6 puntos no lo quita a nadie, pero más que los 6 puntos son las sensaciones, ¿no? Y poco a poco, pues esperemos ver una buena versión del Tenerife el sábado, ver un equipo que siga un poco la línea de estos 2 primeros partidos y a partir de ahí ir creciendo. Por otro lado, Las Palmas, bueno, a ver, perdón, a ver un salto de calidad, pero bien es cierto que las 2 primeras jornadas, tío, no me desagradó Las Palmas, pero ofensivamente les faltaba un poco más. Yo creo que eso explicaba, pueden dar un paso. Para dar paso importante. Después voy a comprar comentarios, Nicolás. Pues después no me metí. ¿Cómo estás, Arbok, tío? ¿Sabes algo si lo de incendio de Tenerife se esterilizará por lo menos? Está perimetralizado, es decir, no está controlado, pero está perimetralizado. Ahora van a intentar contenerlo e intentar erradicarlo. No está fuera de control, pero bueno. El incendio poco a poco va mejor. Y a ver si esta pesadilla acaba ya, tío. A ver si esta pesadilla acaba ya. Está por ahí. Vamos, Miguel, tío. Y sobre todo que le respeten lesiones, que es lo más importante. Sí. Con ese vuelto, las lesiones van a ser clave. A ver cuántas. Si tenemos muchas lesiones de fin de temporada. Pues el Tenerife no, tío. El Tenerife no, tío. Y vamos con algo importante, ¿no? Con la alineación del Zaragoza. Ha repetido los 2 partidos. Fran Escriba, por cierto, pedazo de entrenador. Muy buen entrenador, Fran Escribá. Para mí, entrenador de equipo top de segunda división. Fran Escribá presenta un 4-4-2 en rombo,
en los cuatro, en los dos partidos, en los dos encuentros, ha sacado el mismo once: Cristian Álvarez en portería, Fran Gámez en la derecha, Alejandro Francés, Jair Amador como paredes centrales, en la izquierda Carlos Nieto, y este rombo de cuatro, la pieza que se sitúa por delante de centrales es Marc Aguado, futbolista que la temporada pasada estaba sido en Andorra e hizo un temporadón increíble. En la derecha Michael Mesa, perdón, en la derecha Tony Moya, en la izquierda Francho Serrano, de media punta Michael Mesa con libertad, y arriba Sinan Bakis y Iván Azón. Este es el 11 que ha repetido los partidos Frank Escriba. Veremos si repite en el Odoro o hace cambios. Yo creo que algún cambio podría hacer, porque claro, jugar los tres partidos con los mismos hombres es un poco raro en segunda división. Recordemos que ya Acevedo hizo cambios en la segunda jornada. Hombres que hay que tener en cuenta, pues sobre todo Marc Aguado y Tony Moya son dos mediocampistas que les gusta tener el balón, que tienen muchísima calidad, con Michael Mesa, que es un jugador muy peligroso, que ya marcó la segunda jornada, pero se le anularon el gol. Es que tiene mucho cuidado y sobre todo arriba Bakis. Es un delantero que, bueno, a mí no me llamaba la atención para traer al Tenerife porque tenía ese miedo de. Porque era un delantero muy caro por las pretensiones del futbolista. Pero es que no ha visto puerta, pero es un jugador muy peligroso. Es muy, muy, muy peligroso. Comenta Cris, y bueno, Las Palmas con Mallorca flojo, pero también se pudo mínimo empatar y bueno, haber mañana con la Real Sociedad y los fichajes últimos. Bueno, fichajes. Los últimos fichajes me gustan mucho de Las Palmas. Y si es verdad que contra el Valencia, es verdad que el Valencia no es ese Valencia de antaño, no es que sea el Valencia con plantilla que digas tú, uf, puede luchar por la Champions. Pero si es verdad que le faltó mucho a Las Palmas en ataque, tío. Y aún así tuvo ocasiones, claro, también Las Palmas. Está por ahí, comenta, buenas tardes a todos. La alineación que va a salir contra el Zaragoza será la misma que con el Huesca. Eso es un cambio para este partido. Modau en punta. Tres de modo, comenta todo aquí. Yo creo que el partido del sábado está para Ángel, tío. No sé si solo me suena a mí, pero se me corta bastante el directo. No, tío, seguramente, seguramente. Seguramente, tío. Porque es que te digo, de momento tengo la conexión, me sale que tengo toda la conexión, pero seguramente. Voy a poner esto aquí a ver si. Vale, aquí tengo por si se me traba. Comenta Reymar que el Zaragoza va a seguir fichando. Cordero es el típico que exprime el límite salarial al máximo. O sea, el Zaragoza va a intentar incorporar jugadores hasta el último de mercado, tío. Eso ténganlo claro. Ténganlo claro. Comenta Cris, al final te abonaste, no me he abonado, tío. No me he abonado porque no tengo el dinero todavía, tío. Bueno, todavía se me va a hacer la campaña de abonos y no me abono, pero de momento no tengo el dinero. El otro día fui pagando en la entrada. Bueno, pagando en la entrada no, pero y ahora también voy a ir con entrada. Y nada, vamos a hablar un poco de la alineación del Tete. ¿Qué alineación pondrían ustedes? Yo, viendo las características del rival, yo saldría con Juan Soriano, en la izquierda saldría con Nacho, en la derecha saldría con Melot. Volvería al José Amo, José León, de la primera jornada. En el doble pivote va a jugar Sergio Corredera. De media punta, Roberto. En la izquierda, Waldo. En la derecha, Luis. Y pondría arriba a Ángel. Yo pondría arriba a Ángel. No sé con ustedes. Yo creo que mi opinión que va a repetir alineación, a excepción de que Ladi sea titular por la izquierda y Waldo juega en la derecha. Yo veo complicado que cambie las bandas porque de momento están funcionando bien. Yo creo que el único cambio va a ser en la defensa, en las paredes centrales, que creo que va a andar José Amo. Y en la punta, yo metería a Ángel. Pero yo creo que va a jugar Enrique. Va a jugar Enrique, pero yo metería a Ángel porque va a ser un partido para Ángel. El Zaragoza tiene la mayor cantidad de abonados de la categoría y no va a tener problemas de dinero. No, y encima tiene una inversión fuerte detrás. O sea que el Zaragoza este año no tiene problemas de dinero, tío. ¿Cómo estamos, Ricky Raca? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ven el partido del sábado, señores? ¿A quién pondrían? Me estoy comentando aquí, me pongan la alineación del sábado y pónganme también la porra. ¿Cómo creéis que va a quedar el partido del sábado? Yo creo que vamos a ganar 2 a 1. 2 a 1. Acerté el primer partido. Yo creo que vamos a ganar 2 a 1. ¿Y qué jugador del Tenerife y del Zaragoza te están encantando de hoy? Del Tenerife me está flipando mucho Corredera. Creo que, hombre, se da por hecho que Cordero es un pedazo de jugador, pero nos estamos centrando mucho en jugadores como, yo que sé, Luis Micruz, que está haciendo una gran temporada, Waldo también para mí está siendo el mejor, pero Cordero se está encontrando muy cómodo, muy, muy cómodo, tanto en salida de pelota, metiendo centrales, como dando ese paso adelante a la hora de sacar y distribuir el juego. Para mí,
Cordera está siendo un jugador muy, muy, muy top. Y en el Zaragoza, pues aparte de Michael Mesa, que ya evidente que es un pedazo de jugador, Sinan Bakis. Bakis me está gustando mucho. Bakis me está gustando mucho. No ha visto puerta. Pero es un jugadorazo. Comenta Quique que viendo cómo acaba el otro día, pile que entre ambos. Yo creo que no es porque se echó un mal partido, creo que hizo un muy buen partido. Creo que va más relacionado con que creo que viendo las características del Zaragoza, veo más a Amo que a Sivic. Aunque Bakis es alto y Van Asson también es alto, pero no. El Zaragoza no te suele atosigar a centros laterales como lo hace el Huesca, ¿no? Comenta Mano, Soriano, Nacho, Melot, José León y Sivic. Me pregunta. A González. Y corredor a medio ofensivo, Roberto López por izquierda, Waldo derecha, Luismi y en punta Ángel. Comenta Peymar, el Tenerife si quiere ascender tiene que ser de manera directa porque yo no tenemos suerte. Está complicado, ¿eh? Pero ojalá, ojalá. Sería la vía fácil, la verdad. Está por ahí Ángel, ¿cómo estamos Ángel? Creo que ganamos 2-1 con goles de Luismi, que ya es hora, y gol de Ángel y nos mete muy lejos. Yo también tengo miedo de muy lejos, ¿eh? Yo también tengo miedo de muy lejos, ¿eh? Comenta Alejandro que él cree que va a ganar 3-2. Sino por cansancio. Pues puede ser. Hombre, hombre, hay que tener en cuenta que tenemos menos descanso que el Zaragoza. Que eso tiene mucho que ver. Creo que cómo va a jugar uno el viernes y otro el lunes. Me parece desproporcionado. Pero bueno, no es excusa. No es excusa. Pero sí entiendo lo que quiere decir con el tema del cansancio. Ya Sergio acabó muy, muy, muy cansado el otro día. Comenta Ricky Ray. 1-1. Y entran José Amo y Nacho por Sipsi y Fer Medrano con respecto al 11 de Huesca. Yo también creo igual. O sea, yo pondría Ángel, pero creo que va a jugar Enrique. Y creo que va a entrar Fer Medrano. O sea, creo que va a entrar Nacho y José Amo por Fer Medrano y por Sipsi. Yo también comento lo mismo, estoy de acuerdo contigo. Mientras los chicos sigan dejándose la piel como lo están haciendo, todo va bien, comenta Fonsi. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Fonsi. Creo que el equipo se está vaciando. Se está vaciando y creo que está haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Pemar, eres del Zaragoza, ¿no? Eres del Zaragoza, ¿no? Me da la sensación de que el Zaragoza es indirecto igual que el Español. Yo no sé si directo, porque creo que hay muchos equipos ahí en la pomada, pero sí va a estar llamado a estar arriba. Comenta Ángel, yo creo que no más tener racha, pero sí creo que un empate es bastante factible. Hombre, yo creo que depende de la situación del partido, ¿no? Yo creo que a día de hoy no firmo el empate, creo que en casa hay que ganar todos los partidos. Porque, a ver, si ves el encuentro y ves que el Zaragoza se pone por delante, por ejemplo, y consigues empatar, o vas 1-0 y te empatan a 1 y el Zaragoza te está atosigando y consigues mantener el resultado, pues el empate es positivo, pero antes del partido y a priori creo que hay que buscar los 3 puntos, seguir recuperándose, seguir. Aumentando esa sensación de ilusión en la isla y por qué no colocarnos líderes en solitario, ¿no? Va a sacar el 11 de la jornada 1, comenta Fernando. Yo creo que también, yo creo que también. Porque el primer 11 fue el 11 de en casa fue José Amo. Mañana voy a buscar mi abono si Dios quiere. Grande Fonsi. A ver si vamos a 15.000. Creo que vamos a llegar. Creo que vamos a llegar. Ayer eran 11.700. Comenta Murciélago, 2-1, Nacho por Verano, el resto igual que en Huesca. O sea, tú firmas a Sipsi por José Amo, ¿no? Tú firmas que entre Sipsi por José Amo. Yo creo que también. Que también va a entrar Nacho por Verano, ¿eh? Comenta Alejandro, ¿y crees que Luismi Cruz va a ser titular o que va a ser suplente para que juegue la segunda parte? Y me puedes decir el porqué y tu opinión. Yo creo que va a ser titular, Luismi, ¿eh? Porque está siendo de lo mejorcito, porque creo que cuando tira hacia adentro. Genera superioridad y creo que el equipo se encuentra muy cómodo Roberto con Corredera y con él jugando por dentro, creo que para mí es el titular en la derecha. Claro, entiendo lo que quieres decir, Ángel, ¿eh? Comenta Peymar que él piensa que gana 1-0 el Tete. Entra Sisi por el tema de Baki. Pues yo creo que entra José Amo precisamente por eso, ¿no? Porque José Amo es más agresivo y yo creo que a Bakis hay que defenderle agresivo, ¿eh? No vemos en partido oficial desde el 4 de marzo. Sí, la verdad que ha sido una locura. Llevamos 4 meses
cerca de 5 meses sin perder el oro, ¿eh? Y fue contra el Eibar que de aquella manera, ¿eh? Fue contra el Eibar de aquella manera. Comenta tú, Doski, el Zaragoza cada vez con el Tete es un partido de goles. Espero que esta vez sea de goles, pero para nosotros, por eso dejar la puerta a cero y que Sora no se ha batido. Está claro que si mantenemos la portería a cero, creo que vamos a ganar el partido, porque solemos ser, este año en nuestros partidos solemos ser venenosos. Es que me gustó esa palabra, esa definición de Juanjo, ¿eh? Venenoso, me gustó mucho, tío. Está por ahí David, que te iba a mandar un WhatsApp. David, cuando corte directo, si quieres te mando un WhatsApp y te llamo, ¿vale? Para que digas cosas, para que digas las cosas claras, que yo sé que tú siempre dices las cosas claras. ¿Crees que se cantará el himno del sábado como están promoviendo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que sí lo vamos a cantar. Pero que la gente se lo aprenda, tío. Hay que aprendérselo, tío. Qué fácil. Y es bonito, tío. Comenta Ángel, sobre todo lo que no creo es que volvamos a mantener la portería a cero. Tal vez podemos ganar, pero no un 1-0. Es que yo no. Yo dije 2-1, pero no, no. Es que no sé qué partido nos va a encontrar, ¿eh? Sinceramente no creo que haya muchos goles el sábado. Aún no hemos encajado ni uno. A ver si superamos el récord del Burgos, tío. ¿Y el original no te gusta? Claro que sí, me gusta mucho el original, pero el centenario es como más cantable, es emotivo. No sé, a mí me gusta el de centenario mucho. De todas maneras creo que van a poner los dos, ¿eh? Va a haber entrada en directo del señor David Tejera. A ver si puede entrar en directo ahora, lo llamo ahora y después hablamos del mercado, ¿vale? Pienso que podemos ganar, tenemos un equipo, pero necesitamos mejorar efectividad, que es lo que siempre nos ha faltado. Hombre, este año hemos sido, bueno, hemos sido efectivos en los dos partidos, porque contra Huesca, bueno, fallamos dos ocasiones muy claras. Voy a llamar a David a ver si está por aquí. Está por aquí, a ver si David responde por aquí. Muy buenas tardes, Frank, ¿cómo estamos? ¿Qué? ¿Cómo estamos, David? Ahí vamos, ahí vamos. No veo la hora que llegue el sábado para el partido, muchachos. Que estás exclusivo, ¿no? No aguantas más. No aguantas más, ¿no? No aguanto más, no aguanto más. Todo de azul y la verdad que súper ilusionado. Hacer el 9-9. ¿Ves factible el 9-9 o firmas el empate teniendo en cuenta que es el Zaragoza? No, 9-9. El sábado ganamos. ¿Cuál es tu porra, tío? Dime tu porra. Si me tengo que mojar, me mojaría o 1-0 o 2-1. Pero ganamos nosotros. Lo que pasa es que va a ser un partido muy reñido. El Zaragoza va a apretar. Nosotros vamos a apretar. Vamos a defender el resultado como contra el Oviedo y como contra el Huesca. Y la verdad que tanto el Zaragoza este año que ha hecho buenos fichajes como el Tenerife este año que se está saliendo, la verdad que va a ser un partido muy, muy, muy intrigante. ¿Dijiste 2-1 o 1-0? ¿Quién crees que va a marcar? ¿Papá Gallego? ¿Papá Gallego o Luis Micruz? Golito de Luis. Golito o de Luis. Roberto, uno de los tres. O Roberto. Me puedo mojar por uno de esos tres. Yo te firmo 2-1, lo firmo con los ojos cerrados. También dije 2-1. Yo no dije el goleador, yo creo que si quedamos 2-1, mete Papá Gallego y Waldo. Que lo veo a Waldo, lo veo activo esta temporada. ¿Cómo está Waldo, eh? ¿Cómo está te Waldo? Lo firmo, te lo firmo igualmente. Te lo firmo igualmente. Con tal de que demos, de que ganemos y quedemos primeros en tabla y 9-9, vamos, me conformo con cualquier resultado. ¿Tú crees? Con una derrota y un empate, claro. ¿Qué crees, mejor, tío? ¿Quién crees que va a salir el 11, tío? Estamos hablando aquí. Yo creo que vamos a salir con el mismo 11 de Huesca, quitando Amo por Sipsic. Y creo que el de izquierda vuelve Nacho, tío. ¿Tú cuál es tu 11, tío? Mi 11 es Soriano en puerta, Meló y Fer Medrano en los laterales. ¿Quién puede ser los centrales? Sí, o José Amo y luego José León. De 4, ya llevamos 4, faltan 2.
Doble pivote, corredera Sergio. Corredera Sergio González o corredera Sergio, vale, lo firmo. Waldo Roberto López, Luis Cruz y delante Henry Gallego. O sea, no ves a Ángel debutando todavía, ¿no? Ángel lo vi contra el Huesca, no lo sé. Firmo más titular Henry Gallego y después el cambio, si Henry Gallego está cansado, te firmo a Ángel el cambio Sí, no, de la titular verdad Henry que Gallego. papá Enrique ha empezado, está bien, Enrique. No solo por el gol, sino también porque, no sé, lo veo fino, Enrique, lo veo fino, Enrique. Henry está muy fino. David, yo quiero preguntarte a ti, porque no sé cómo voy a reaccionar yo, si el sábado a las 9 de la noche, cuando acabe el partido, vamos 9 de 9 y líderes. Yo no sé cómo vas a estar tú, pero yo voy a estar emocionado, ilusionado, ¿eh? Afónico, afónico perdido porque me voy a la garganta en la previa, en el partido y seguramente en el post partido. Y ilusionadísimo y partido a partido, como dice el Cholo y como dice así el Garitano. Y la verdad que después de que termine Zaragoza, mira Andorra. Ya, por cierto, viene Michael Pero Mesa. ilusionadísimo más no poder, afónico. O sea, hoy me están escuchando con vos. Me estás escuchando con vos, pues el sábado, si coincidimos, pues no podré hablar directamente. El domingo se va a pospartido, te echo una llamada a ver cómo estás de la voz, si tienes que tomar una lisipaína o algo. Por cierto, viene Michael Mesa. No lo sé, pero estamos cumpliendo hoy el primer aniversario en la Peña Los Hostia, sí, Tajinantes. felicidades, Ya gente. estoy animando ya el grupo. Y la verdad que estamos todos ilusionadísimos, vaya, que En desde una aquí les nube. mando un fuerte abrazo. Sí, felicidades a la Peña Tajinastes, que promovió el tema de ir el sábado con camisa azul. Así que todo con camisa azul, no nos cuesta nada, una camisa azul, para ver si le damos color al estadio. Viene Michael Mesa, Camisa ¿tú qué le azul, vas a decir a gorra Michael azul o Mesa? lo que sea, desde aquí Javi y Julio y todos los miembros, pues se han movido un montón por las redes en estos días y la verdad, y por la radio. Con la radio que hoy intervino Julio, el presidente, en Radio Club a las 3 menos cuarto y el otro día lo llamaron de la COPE también. Entonces, pues, una camisa azul, una gorra azul o lo que sea, Algo azul. para dar ambiente. Ya para acabar, tío. Viene Michael Mesa. ¿Qué es lo más bonito que les voy a decir a Michael Mesa? Sin decir un insulto. Lo más Que bonito. me hicieran el canal. Que me hicieran el canal. Mira, a ver. Ay, ay, mi madre. De su normal aplatanado para arriba. No le tienes De cariño su a Michael, normal ¿no? aplatanado y si ya me empiezo a tocar mucho las narices, pues ya empezaré más fuerte. Pues tío, muchas gracias de corazón, Pero tío. si fichaba por el Tenerife, ojo, Fran, lo que te voy a decir. Si hubiera fichado por el Tenerife, me hubiera ido a una tienda de mascotas y le hubiera comprado un pito para perro, para pitarle en el heliodoro. O sea, es que no lo puedo ver en pintura, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Lo siento, a quien lo pueda ver lo aprecie, pero yo no. Tú no creías que viniera ni por todo lo del mundo, ¿no? No, 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 no. Le ha faltado mucho el respeto al club, le ha faltado mucho el respeto a la afición y como tinerfeño que es, eso no se hace. Pues estuvo muy cerquita de venir, ¿eh? A mí, mira, su fichaje sí me hubiera gustado, tío. Porque uno nota que en números y en cifras no hubiera aportado mucho. Bueno, en Zaragoza está. Yo el sábado no le voy a decir nada porque, bueno, ya bastante le he dicho ya las veces que ha venido con Las Palmas. Y ojalá lo que le podamos decir es jódete, que te la mandamos y que vamos líder. Eso es lo único que quiero decirle a Michael Mesa. Sí, vamos. Pues, tío. Eso y que vuelva a Zaragoza, vamos, con la carita colorada. Y casi el Garitano se lo va a sacar ahí en medio del heliodoro otra vez. Vamos a hacer un 9-9, lo tengo segurísimo, Frank. Pues a ver si el sábado nos vemos, tío. Y el domingo, cuando haga el postpartido, si estás por aquí, te echo una llamada para que me digas tus impresiones, ¿vale, David? Perfecto, perfecto. Pues a ver si el sábado nos vemos, Fran, y ya comentamos el postpartido. Pues tío, cuídate, muchas gracias, eres el mejor, tío. Bueno, gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Bueno. Bueno, intervención estelar de David, muchísimas gracias, David, un tío del día, la verdad que
Tiene el Feñista de bien, siente el Tenerife y me gusta las personas que sienten el Tenerife así. Así que David va a estar con nosotros en muchos directos comentando así cositas del Tete. Pero bueno, ya lo comentó más David. ¿Ustedes van a pitar a Michael Mesa o no? Yo no lo pitaría, la verdad. Estuvo muy cerca de venir, ya comentó en la previa que le gustaría que ascendiese el Tenerife. Está un poco allanando el terreno. Y me da pena que no haya venido porque te digo, ha empezado la temporada muy, 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 muy bien. Y hubiera sido un fichaje interesante, tío. Hubiera sido un fichaje muy, muy interesante. Hombre, si marca gol, sí. Si marca gol, yo espero que pida perdón porque ya como lo celebre y se ve el escudo, yo ya le pongo la cruz. Bueno, cerrando ya capítulo de Tenerife Zaragoza, vamos a hablar del mercado. Vamos a hablar del mercado porque cada día que pasa salen cositas, salen cosas nuevas y nada, hoy salía el rumor de Bermejo, el del Zaragoza, como posible incorporación al Club Deportivo Tenerife. Está por ahí, Adai, ¿cómo estamos? Adai, buenas tardes, tío. Primero que nada, comentar que yo llevo diciendo ya estornudo. Problema en directo. Estornudo. Yo ya comenté hace un par de días en un directo que el club ve la banda derecha como una posición incompleta en el sentido de que la planificación estaba prevista para que Waldo fuese en la derecha junto con Luis Micruz y en la izquierda Eladi y Dauda. ¿Qué pasa? Que Waldo, para él, se siente más cómodo en la izquierda, así que a Garitano le gusta más en la izquierda. Entonces yo creo que en la derecha solo esté Luismi y Waldo como sustituto de Luismi. ¿Qué pasa? Que Waldo y Luismi comparten titularidad y a día de hoy va a ser muy complicado que le quiten de ahí. Por tanto, comenté que dije en su día, ojito Juan Cruz, si acaba saliendo del Betis, no estemos interesados y vayamos a por él. Dije, no quiero decir que Juan Cruz vaya a venir al Tenerife, pero que si consigue, si el Betis cede a darle salida en calidad de cedido, el Club Deportivo Tenerife lo va a querer. Lo va a querer porque es un jugador que lo lleva queriendo desde el principio de mercado y ha sido para la debilidad del club en la banda derecha. Extremo diferente a Luismi Cruz, entrenador, diestro que juega a pierna natural. Porque claro, en la banda derecha el Adi y Dauda no pueden jugar. Lo Bermejo. Veo complicado que Bermejo venga al Tenerife. Lo veo complicado. O sea, no creo que sea la prioridad a día de hoy que Bermejo venga al Tenerife. Me resulta un jugador interesante, no, no me parece un mal jugador. De hecho, la temporada pasada, cuando vi que el Zaragoza le quería dar salida, no lo entendí, porque yo creo que es un jugador válido para el Zaragoza. Pero creo que a día de hoy veo complicada la incorporación de Bermejo. Incluso veo complicada, van a intentar aumentar el tope salarial. Y no descarto que venga alguien en la derecha, pero la prioridad del club es firmar al centrocampista. Es decir, el club está intentando cerrar ya al centrocampista y luego ya si da margen salarial, pues traer un extremo. Quique Salas yo doy por sentado que va a venir. Pero el club está intentando cerrar el centrocampista. ¿Qué pasa, señores? Que hay que dejar también margen para el mercado de invierno, para una hipotética incorporación del mercado de invierno. Por tanto, no podemos exprimir al 100% el límite salarial y exprimir el dinero todo en verano. Hay que tener esa previsión de en invierno mejor hace falta algo. Pero lo dicho, yo creo que a día de hoy es complicado. Ojo, José Ángel Pozo. Es que Pozo es media punta, tío. A mí me parece un jugadorazo Pozo, pero es media punta y ya tenemos ya a Roberto y a Teto, tío. Y a Álvaro Romero que viene en enero, tío. Comenta Ángel, yo creo que también lo más importante es cerrar ya el centrocampista y a Quique Salas, que estamos yendo bien ahí, pero falta ese jugador para completar ambos puestos. Quique Salas cerraría para mí una defensa muy top. Está jugando muy bien José León, pero a día de hoy, bueno, Lloyd Williams está ahí, que es un jugador que tiene muy buena pinta, pero no creo que esté por delante de José León. Y José León necesita esa competencia para verle rendir al 100%. Pero yo soy partidario de traer a Quique Salas. Luke Williams, si no viene Quique Salas, va a ser a contar con muchos minutos. Si viene Quique Salas, también va a tener dinámica primer equipo, pero alternándolo con el B. El club quiere tener pues esa tranquilidad con el futbolista llegado de Atlético Paso. Y si quieren, para cerrar, hablamos del tema de Juan Soriano, que ha sido uno de los temas que más nervioso han puesto al tinerfeñismo en las últimas horas. Porque saltaba la noticia en el día de hoy, Óscar Herrera,
en el Radio Club Deportivo de hoy comentaba que hay cierto nerviosismo, o bueno, hay cierta preocupación en el Tenerife de llega un club extranjero y, bueno, voy a leer la noticia, y ofrezca una oferta para incorporar a Juan Soriano en propiedad. Vamos a leer la noticia de Radio Club Deportivo, vamos a leerla explícitamente, textualmente. Vamos a ver la noticia exactamente lo que comentaban nuestros amigos de Radio Club Deportivo. Porque me gusta más citar textualmente que yo comentar la noticia por si hay algo que se me queda atrás. Comentaba Manuel, el tuit de Manuel. Ha contado Oscar Herrera que el agente de Soriano podría presentar en cualquier momento una oferta por su representado antes del 31 de agosto. Hay un club extranjero que sopesa su incorporación en propiedad. La renovación de Soriano yo la veo complicada en el sentido de que tiene un representante que es René Ramos, que es el hermano de Sergio Ramos, que es una persona difícil de negociar, que pide unas pretensiones muy altas al Club Deportivo Tenerife y presenta una oferta, yo creo que asequible a Juan Soriano en base al escalafón salarial tanto de la plantilla como de los porteros en segunda división. Pero yo creo que el club ahora mismo está tranquilo porque, al menos mi sensación, no creo que llegue una oferta la próxima semana por Juan Soriano. No creo que llegue una oferta la próxima semana por Juan Soriano. Y si llega, el club está tranquilo, en el sentido de que ya en su momento, cuando las negociaciones se paralizaron, le dijo Juan Soriano, vale, pues si tiene oferta, nos las trae. De hecho, lo dijo Garrido en diferentes medios. Si hay oferta, me la trae, negociamos y sale. El club es tener gente comprometida dentro de la plantilla. Es una salida jodida. Para mí, creo que solo habría una salida más jodida que la de Soriano que la de Corredera. Creo que las dos salidas más jodidas para mí serían Soriano y Corredera, por edad, por rendimiento, por la importancia en el equipo, por lo que significa Soriano en segunda división, que para mí es de los mejores porteros de segunda división. Pero claro, cuando tienes ese escollo de negociación, si llega una oferta hoy de... Es que hay mucha gente hablando, no, es que a lo mejor ofrecen 1 millón, 1,5 millones. Yo creo que sí, que si hay una oferta por Soriano va a ser por una cifra cercana al millón, ¿eh? Yo no veo el club vendiendo a Soriano por mucho dinero, teniendo en cuenta de que va a acabar libre, de que el club no quiere que haya jugadores que estén con contrato perecedero por lo que pueda pasar. Yo no veo al Tenerife vendiendo a Soriano por 3 millones, 2 millones. Vemos qué va pasando. Yo creo a 24 de agosto que Soriano no va a salir del Tenerife. Pero lo que dice Fonsi, si Soriano no está a gusto y se quiere marchar, que se marche. Porque te digo, es un proyecto bonito el del Tenerife. Creo que hay buen rollo en el vestuario. Creo que Garitano es un entrenador que lo está haciendo bien. La afición está ilusionada. Y no podemos centrarnos en cosas como estas, en estar todo el año en vilo por si renueva Soriano o no renueva Soriano. Si se quiere salir, si hay una oferta, que es lo importante, si hay una oferta, que venga el representante con la oferta y el Tenerife negocie con el club y considera que la oferta es buena, pues sale Soriano. Recordemos que creo que vino libre, que podría ampliar el límite salarial y podríamos comprar un portero o confiar en Tomeu y en Moa. Pero yo creo el 24 de agosto que Soriano no va a salir. Los próximos días, si veo que mi opinión cambia, pues la comentaré. El club extranjero que quiere Soriano es el mismo que nos mandó el Movimiento Internacional, comenta José Cabello. Está por ahí, Dieguito, ¿cómo estamos, Dieguito? Centrocampista Internacional. Chiquita labor de scouting he hecho para intentar llegar al nombre de ese internacional. Yo creo que el jugador no es que tengan. No, yo creo que no tiene renombre, no es que sea. Yo creo que mucha gente se espera yo qué sé, un jugador con mucho renombre que esté en el ocaso de su carrera. Yo creo que no, yo creo que va a ser un jugador internacional. Pero veremos. Yo a día 24 de agosto no sé quién es. O sea, ojalá saberlo y ojalá poder comentarlo, pero no sé quién es. Sí sé que la opción alternativa es Jan Bodiger y como tercera.
Como tercera opción, bueno, no como tercera opción, porque no es que haya opciones preferentes, pero creo que las dos opciones alternativas son Jan Bodiger y Sergio Ruiz. Es lo que yo creo. Jan Bodiger o Sergio Ruiz, que es muy complicado que los dos salgan del Granada, creo que se quedará uno. Veo más factible la Bodiger, pero el que, como lo comenté el otro día, es que a día de hoy, viendo cómo está el mercado, hay muchos equipos que están interesados en Bodiger y no creo que el club le interese entrar en una puja por Bodiger y que se exceda la inversión en Bodiger. Pero a mí me encantaría Bodiger, la verdad. O sea, cerrar la plantilla con Bodiger, con Aitor, Corredera, Sergio, Pablo Hernández, me parecería un mediocampo muy, muy bueno. Y estoy contento porque yo ya hace semanas fue cuando comentaba que Bodiger se enfriaba mucho. Pero veremos qué acaba pasando, porque es lo que te digo, se enfrió en el sentido de que era muy complicado que viniese y el tiempo nos está dando la razón, que se acaba viniendo a última hora de mercado y después de batallar con equipos importantes de la categoría. No más alto. Yo creo que el mercado va a acabar con. Yo me atrevería a decir que viene Quique Salas y yo me atrevería a decir. No sé por qué, no es información, evidentemente, es sensación que si lo del interna, o sea, que lo del internacional no va a cuajar, porque va a ser. Vamos a tener que esperar mucho. Y yo no sé por qué tengo la sensación de que va a venir Bodiger, tío. Yo tengo la sensación de que va a acabar viniendo Bodiger, porque teóricamente el club ha hablado con el futbolista ya en su momento, ya hace bastantes semanas. Pero creo que podría acabar viniendo Bodiger, pero es una sensación. De hecho. Yo hace un mes comentaba que lo veía más lejos que cerca, pero veremos. Si el Tete en la jornada 10 está arriba, nadie lo mueve de los puestos de arriba. Yo opino igual. Creo que veo una similitud con la temporada de Girona, tío. Está por ahí Birria, ¿cómo estamos? Birria 7, tío, es el mejor Birria, tío. Vas el sábado al partido, tío, a ver si nos vemos, tío. Hasta luego por Twitter y nos echamos un saludo, tío. Como si no fichara nadie, me gusta lo que hay. Uf, Fonsi, a mí me hace falta un medio centro. Lo de Guaras ya comenté que lo veía. Para mí no era real. Aunque a mí me encantaría que viniera Guaras porque me parece un jugadorazo, pero no era el perfil de futbolista que buscaba el club, tío. A ver, los árbitros nos respetan un poco más, comenta Pelayo. Lo del partido lo vi fue espectacular, o sea. De las amarillas fue una locura. Está por ahí Regla, ¿cómo estamos, Regla? Venga, pónganme la gente que está nueva aquí, pónganme la porra para el partido del sábado, tío. Pónganme la porra. Vamos a ir cerrando dentro de poquito el directito. Hace mucho calor, ¿eh? Uf, la verdad que hace un calor espectacular. Pues señores, el devenir del canal estos próximos días dependerá de cuándo me pongan el wifi en mi casa. No tengo wifi en casa, así que tengo que hacer instalación y tal. Mi intención es, ojalá, el domingo poder tener la disponibilidad de hacer un directito post partido. Y si no, el lunes, seguramente el lunes por la mañana me vendrán a hacer la instalación. Hay muchos comentarios ya. Spanish Little Monster dice 2-1. Pelayo dice 3-1. 2-1 comenta José Cabello. 2-0. Diego, 2-1 Birria, yo también estoy con el 2-1, igual que Saem. Saem Hernández, ¿cómo estamos, Saem? 1-0 Enrique de penalti, 1-0. Yo estoy en el 2-1 de mis amigos Saem y Birria. Ojalá un 2-0 para seguir manteniendo la portería a 0. TT 2 Zaragoza 0. Perdemos 1-2, comenta Marcos. 1-1 comenta Ángel. 2-1 comenta Dai. En el hipotético caso de que se vaya Soriano y hacer quiera un sustituto, ¿a quién te traería? Así a bote pronto, es que no sé a quién traer, que ya hay muchos porteros ya colocados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tendrá que ver qué porteros hay libres o porteros factibles, pero. Hombre, la gente habla en Twitter de Amir, el portero de Amires. O Abde, no sé. Amir, el portero de la Ponce. No sé, así a bote pronto no sé qué decirte, tío. Sefuplay 1-0, Oscar Plasencia 3-1. Da el directo a ver quién acierta. Yo me quedo con. Comentarios. Agustín comenta 2-0. Ojalá, ojalá. Ah, mira, el de la Ponfe. Ah, mira, exacto. Ah, mira, es el que mucha gente en Twitter está hablando. O bueno, Oscar Wally. A ver, evidentemente, vamos a tener un downgrade impresionante porque Soriano para mí es el mejor portero de segunda división. Soriano.
Claro, y tú sabes, es como cuando sale Messi, o sea, sale Messi, fiches a quien fiches, no va a tener, no va a ser igual que Messi, ni va a ser mejor. Un portero que sea mejor que Soriano, Fernando Pacheco a lo mejor, y cuidado, Y cuidado. Pero veremos qué pasa. Yo no creo, yo creo que Soriano no va a salir a día de hoy. Damián comenta 0-0. Ustedes firman el 0-0 sobre el papel. No perder. O sea, no ganar, pero tampoco perder. ¿Crees que Las Palmas se salve? Yo creo que sí, con los fichajes sí se va a salvar. A mí, pues, chicos, a mí me gusta mucho, ¿eh? Neymar. Me gusta mucho. En el Alavés hizo un temporada en primera espectaculares. Pero claro, Pacheco es imposible que venga al Tenerife. Hace mucho calor, tío. Voy a hacer 5 minutitos más de directo. Y cortamos ya por hoy. Pero bueno, yo creo que el equipo, creo que la plantilla estaba bien planificada. Creo que nos hemos podido permitir esperar a poner Mediocentro hasta el final por una opción interesante, no traer medianía. Comenta Diego, yo en caso hay que ganar los más partidos posibles. Yo estoy contigo, Diego, ¿eh? Exacto, yo no firmo un empate. Pero Wally ya tiene equipo. Voy a buscar en por aquí en el móvil para ver si tiene equipo. Creo que no. Creo que no tiene equipo. Oscar Wally. Ah, no, sí, sí tiene equipo. Está en México, ¿qué cojones? Está en México. Rompió, o sea, firmó hace 2 meses. O sea, hace tiempo que está en México. Está en el Chivas de Guadalajara, ¿eh? En el Chivas de Guadalajara está. Qué random. Pues Oscar Wally no puede venir. Oscar Wally no puede venir. Es que no hay muchos porteros en el mercado, ¿eh? Pero bueno, seguramente el sábado va a haber directo previo con el móvil en el Edoro. Díganme si quieren directo. Es que no sé si les gustan los directos con el móvil, porque son un poco cutres, pero si veo muchos sí en el chat. ¿El sábado directo previo en la previa del partido, no? Díganme sí o no. Y algún tercer portero de un primera. Un Javi Díaz de turno, tío. Es que no sé, tío. El español solo ha fichado un jugador y falta una semana para el final de mercado. No, está a punto de cerrar a Raúl Guti, ¿eh? O sea, el español le puede quitar al Elche, a Raúl Guti y a Pere Milla, ¿eh? También te digo, tampoco ha vendido a nadie el español. O sea, no le hace falta fichar a nadie. Tiene un equipazo impresionante. Pero, por ejemplo, en caso de salir, personalmente tiene tres porteros. Por ejemplo, se puede buscar al Fernando o Diego Mariño, aunque yo sí se da. Hombre, Diego Mariño me resulta interesante, ¿eh? Pero claro, yo el salto a primera, no sé si va a querer bajar. Y Salvi Sánchez, ¿verdad? El español ficha a Salvi, ¿eh? Ya de Toledo no los veo, pero porque ya estoy por ahí, pero para ver, vean desde casa. Claro, para ver cómo está un poco la previa, ¿no? Pues yo haré un directito ahí el sábado. Yo sí te veo, regla, que el otro día entraste al estadio 3 horas antes, colega. Te digo, el español no le hace falta fichar. Vamos a ver la alineación del español otro día. Si no sale Bewey, que no tiene pinta. Solo con Bewey en segunda división es una burrada, ¿eh? El español juega el domingo a las 6:30 contra el Mirandés. Es que miren la alineación del español otro día contra el Racing, es una burrada. En portería Pacheco, Calero, Leandro Cabrera de centrales, Brian Oliván, Oscar Gil. Edu Expósito, Paul Lozano, Pere Milla, José Carlos Lazo, Breakway, Nico Melamed. Y en el banquillo, Sergi Gómez, José Grajera, Keith Dubare, Dipta. O sea, son equipazos. Y van a fichar ahora, o sea, a Raúl Guti. Yo creo que si fichan a Raúl Guti es porque. Pues, no sé por qué no confían en Paul Lozano, tío. A mí Paul Lozano me encanta, Lucas Boye es un gran delantero. A mí me encanta Lucas Boye. Yo creo que acabará en primera, no lo veo en segunda, tío. Comentamos, no firmo el 0-0 porque 1, hay confianza e ilusión. 2, tenemos la ventaja de jugar en casa. El Zaragoza no juega fuera todavía y vamos a ganar por la isla y por la afición. Dios te oiga, mano. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que va a quedar 2-1 el partido, Oscar. Ojalá. Pero también, pues, mira, de primera tabla baja porque tiene prácticamente la base de la temporada pasada, pero sí, tío. Bueno, pero hablamos de que si de por sí un segundo portero no tiene minutos casi, el tercero menos aún igual se le puede buscar salida a última hora porque han fichado al Maximiano. Veo a los porteros de la Almería. Porque sé que es Fernando, Mariño y Maximiano, ¿no? Almería tienen portero. A Fernando, a Mariño, a Luis Maximiano y a Bruno Iribarne. Hombre, Mariño.
Mariño jugó el primer partido de liga. O sea que yo creo que va a ser el segundo portero. Fernando será el tercero. Bueno, Fernando puede ser un complemento interesante. Tiene 33 años. A mí la verdad que no me desagrada Fernando. La temporada pasada jugó bastante. Jugó todos los partidos de titular la temporada pasada. O sea que tiene nivel. O sea, puede ser una comparación interesante. Asenjo, no veo a Asenjo, tío. Es que Asenjo lleva ya muchos años. Uf. Y Rubén Blanco sigue en el Celta el portero. Uf, Rubén Blanco me parece demasiado, güey. Arguello lo quería a la vez y a Simeone. No, pero el Alavés al final fichó a. Bueno, a Morodión, el delantero del. De Granada, tío. Lo del Español no tiene sentido. Tienen el mejor equipo y mejor presupuesto que alguno de primera, ¿eh? Sí, no, que es una burrada. Una burrada. Asenjo es un portero con experiencia en competencias europeas, pero no me transmite confianza. Es que lleva ya años en los que no está a su mejor nivel, Asenjo, ¿eh? Que te digo, no creo que salga Soriano, ¿eh? Yo no creo que salga, ¿eh? Espero no equivocarme, pero no lo veo saliendo a alguno de Juan Soriano. Pues señores, vamos cortando directito. Llevamos 52 minutitos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar más. Les quiero mucho. Y nada, nos vemos el sábado en el directo previo al partido. Y nada, cuídense. Viva el